Buenos días para todos, ¿cómo vamos? Buenos días. ¿Qué tal, muchachos? ¿Ya comenzaron ustedes por su cuenta a estudiar? ¿Han hecho algún ejercicio? ¿Empezó a mirar los talleres? Empecemos por acá. ¿Por dónde empezamos? ¿Alguno en particular que quieran revisar? Bueno, empezamos en orden. Y vamos mirando ahí de a poquito. ¿Qué ha hecho el primer profesor? Esto que vaya a plantear ya la equivalente carga y impedir que se le no pueda tener un minuto que va. Pues no parece necesario leer la impedancia equivalente, teniendo la tensión y la Z de cada una. Yo lo que hice fue fallar la corriente por carga. Sí. Y luego pues. O con la misma tensión se puede. Vamos a mirar entonces ese rápidamente. Es una fuente senoidal en paralelo con una RL, paralelo con una RC. Aquí tenemos un valor de una fuente en función del tiempo. 3 ohm. Aquí tenemos 4 henries. 2 ohms. 0,5 farads. PSDT es igual a 100 raíz de 2. Coseno de T volts. Y hay que hallar la potencia compleja consumida por las dos impedancias o por las impedancias de ese circuito. Si no hablo de potencia consumida, pues entonces tomamos la convención pasiva de los signos, corriente entrando por el terminal positivo. Y sabemos que la potencia compleja es igual a la tensión eficaz, que voy a poner eficaz, por la corriente eficaz conjugada. Pero como nosotros tenemos la impedancia y la tensión, podemos expresar esto como tensión. Voy a cambiar a RMS. No, tenemos la tiene número eficaz. Dejamos el RMS para las unidades. Y la corriente, pues es la tensión sobre la impedancia. Pero como es conjugado, va conjugado en ambos casos.
Este producto de A por A conjugado en general. Bueno, A no. Estos son dos números complejos a cualquiera. A no, 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 no. Sí. La magnitud de A al cuadrado, el ángulo nos da cero. Entonces podemos verlo básicamente como un número real, la magnitud al cuadrado. Entonces, aquí vamos a unir. Vamos a tener que esa potencia compleja es igual a B eficaz, bueno, su magnitud al cuadrado. Voy a poner aquí magnitud de Z. ¿Sí? Esa magnitud de Z está a un ángulo teta Z, pero como es conjugado, va menos teta Z. Y para no dejarlo ahí, sino para ponerlo arriba, voy a quedar teta Z. Igual, siempre teta Z, el ángulo de la potencia compleja, es el mismo ángulo de la impedancia. También la habríamos podido, sacar desde allí. Listo, esos valores se pueden calcular. ¿Cuál es el valor de la tensión eficaz? 7. Tenemos el valor máximo, 100 raíz de 2, dividido entre raíz de 2, eficaz de una tensión senoidal. ¿Sí? Esto es solamente para las tensiones senoidales. Entonces, ese valor eficaz es 100 volts en MS. Vamos a hallar Z1. Digamos, llamamos esta, o llamémosla ZL, ZRL. ¿A qué sería igual si tenemos una resistencia de 3 ohms en serie con una? ¿Sería 3 ohms? ¿Por qué 4J? Porque el W es. Omega es igual a 1. Sí, es J, omega L, omega vale 1, L vale 4. Entonces esto es 3 más J 4. Y ZRC, ¿a qué será igual? Menos 2 menos 2J. Esto es 2 raíz de 2 a un ángulo de menos 45 grados. Y esto es el fasor, ¿a qué sería igual? Sería 5 a un ángulo de 53.3. Y de esa forma ya puedo hallar entonces S1, que será igual a 100 al cuadrado sobre 5, el ángulo de 53.3. Sí, vamos a quitar lineales. Y S2, que será igual a 100 al cuadrado sobre 2 raíz de 2,
a un ángulo de menos 45 grados. Y de ahí fácilmente podemos obtener nosotros el valor de P. Para ambas cargas o para ambas entidades. Chicos, ¿alguna pregunta de esto? Estaba relativamente sencillo. Teníamos toda la información. También habríamos podido calcular la corriente por cada una de las ramas y utilizar la expresión original. ¿Sí? Y lo importante acá es que estamos trabajando por el valor eficaz. Veamos alguno de estos de acá, vamos a mirar el 2 o el 3. Son muy similares. La idea aquí es hallar el valor de unos elementos. Entonces miremos el 3, ¿listo? Entonces el 3 nos dicen que tenemos una fuente de tensión senoidal, nos dan la frecuencia de operación, 60 Hz. Eso quiere decir que omega vale 120 pi, 2 pi por F. ¿Okay? Eso es aproximadamente 377 radianes por segundo. Nos dan ya el valor de la tensión eficaz, 100 volts RMS. Se conecta en paralelo con una resistencia y una capacitancia de valores desconocidos. Es decir, la resistencia está en paralelo con la capacitancia y está en paralelo con la fuente. ¿Listo? Nos dicen que la fuente entrega una potencia, ojo, reactiva, o sea la Q, de 500 voltios reactivos. ¿Sí? Igual las unidades nos van indicando qué tipo de potencia es. Y al ser un circuito con una capacitancia, sabemos que en la potencia compleja ese valor pues va a ser negativo. La corriente es de 10 amperes RMS y hay que calcular los valores de los elementos. ¿Listo? Entonces, fuente R desconocidos, tenemos que el valor eficaz de la tensión es 100 volts RMS, que otra información nos da, frecuencia igual a 60 Hz, o sea omega igual a 120 pi.
nos dan la corriente de la fuente, ¿cierto? Sí. Es 10 amperes RMS. Y nos dan Q. Es 500 por amperes reactivos. Listo, chicos, ¿por dónde empezamos? ¿Es necesario calcular la impedancia equivalente? No, no, claro. Por telegramia, que podría ser también. Si se puede hacer por telegramia, ¿por qué no lo hacemos por telegramia? La potencia de la fuente es igual a la potencia de la resistencia más la potencia de la capacitancia. Pero resulta que la resistencia solo tiene potencia activa. La capacitancia solo tiene potencia reactiva. E incluso ya la tenemos. Podríamos hacer eso. Hagamos eso. Es lo que podríamos hacer. Entonces, ya sabemos que esto es ese de la fuente es igual a PR menos J500. Pero este 500 es igual a la magnitud de eso. Si no es zeta, pues de la zeta. Y la magnitud de S es la magnitud de RMS, la magnitud de IRMS, que son conocidos, entonces de aquí podemos despejar el valor de θz. θz es igual al seno inverso de 500, que es la potencia reactiva, o mejor dicho, menos 500, para que nos dé una vez el ángulo negativo, sobre B por I eficaz. En el inverso de un medio, eso es 60 grados, ¿sí? Bueno, negativo. Menos 30, ¿no? Menos 30.
¿Qué más podemos hallar? Esta corriente es de la fuente. Sí, nosotros estamos haciendo el cálculo de la potencia de la fuente. Efectivamente, este teta z es el teta z de la impedancia equivalente del RC en paralelo. Desde ahí en adelante, ¿qué hacemos? De la potencia, de la resistencia. Ya tenemos el digamos. Entonces sería la magnitud de S, que es BRMS por IRMS, que es 100 por 10, o sea, 1000, por el coseno, y menos 30. Profe, le falta un cero. ¿Y eso cuánto nos da entonces? 866.0. ¿800 qué? 866.0. 866.0. Listo, tengo P, tengo Q, tengo S, tengo teta Z. ¿Qué podemos hacer? Los valores de R y C. Aquí hay varias alternativas. Aquí ya podríamos aplicar, hallar la resistencia equivalente, la impedancia equivalente. Sería básicamente la impedancia equivalente, es el paralelo entre esta R y C. Entonces, R sobre la omega C, la suma, entonces R menos J1 sobre omega C. Ponemos omega, tenemos el valor de Z equivalente, lo podemos calcular a partir de la potencia, la tensión y la corriente, cualquiera de las dos, o la tensión y la corriente, cualquier combinación de esas tres nos podría servir, y tenemos el ángulo. Y lo de la resistencia más cuadrada por la resistencia, que es el tipo de mayor.
Claro, esa sería otra alternativa y es de pronto mucho más directa. Yo sé que esta potencia R se debe a la resistencia. Entonces, esa potencia es igual a ver, cuadrado sobre R. Bueno, voy a verificar. ¿Sí? Es igual la magnitud de B eficaz por la magnitud de la corriente eficaz, y la magnitud de la corriente eficaz es la magnitud de la tensión eficaz sobre R, que nos da el valor eficaz al cuadrado sobre R, que es 500 raíz de 2 al cuadrado sobre R. Perdón, 500 raíz de 2 es la potencia. ¿Y el valor es 100? El valor eficaz es exactamente 100, entonces al cuadrado tendríamos 10.000 sobre R. Y aquí podemos despejar a R. Y lo mismo podemos hacer con la magnitud de Q. ¿Listo? Aquí estoy trabajando con magnitudes para que no vayan dificultando. Será básicamente B eficaz sobre la magnitud de la impedancia. La magnitud de la impedancia es 1 sobre omega C. Quedaría despejarse. Es igual a C sobre omega por el valor eficaz de la tensión al cuadrado. Un sub C, realmente estoy hallando la magnitud para poder despejar la C. O sea, para la capacitancia S sub C es una magnitud de S sub C a un ángulo zeta sub C. Como es una capacitancia pura, ese ángulo es menos 90, o 90 grados. Esta S sub C solamente tiene un elemento que es menos costa con sub C. ¿Sí? Este menos J ya está aquí representado por el ángulo de menos 90, y entonces esa magnitud es la magnitud de un suceso, que son los 500 que ya vimos. Sí. Entonces, la magnitud de un suceso sería básicamente la magnitud de la potencia. Es la magnitud de B eficaz al cuadrado sobre la magnitud de Z sub C. Pero como es solamente la capacitancia, entonces es 1 sobre omega C. Y aquí pues sigue estando el valor eficaz al cuadrado. Entonces, dividir por el inverso es lo mismo que multiplicar acá directamente por omega C. Tengo la magnitud de Q sub C, tengo la magnitud de B eficaz, tengo omega.
Entonces, C es simplemente igual a esa magnitud de Q sub C sobre la tensión eficaz al cuadrado por omega. Eso es 500 voltamperes reactivos sobre la frecuencia era 60 Hz, entonces 120 pi o 2 pi por 60. Y el B eficaz es 100 al cuadrado porque va elevado al cuadrado. Y no, 1.36. 32. Por 10 a la menos 4. Farads. ¿Se sería 1.32 pico farads? No. Podemos llevarlo a micros. 132, perdón, 1200, 1320, 10 a la 4. 132, sí. Microfarads, pues 10 a la menos 6. O 0.132 milifarads, que es por 10 a la menos 3. Ah, no, es con 10 a la menos 9 y pico es con 10 a la menos 12. No, no hay una magnitud para 10 a la menos 4. Tenemos 10. Lo usual es expresarlo en estas potencias múltiplos de 3. Milis, micros, nano, pico. Digamos, hasta donde podríamos llegar. De ahí en adelante, pues hay otras, pero con esas nos podemos bandear. ¿Listo? Sencillo también. Solamente es empezar a jugar con las variables, con las ecuaciones, y despejar los elementos desconocidos. Profe, este ejercicio era subamortiguado, ¿cierto? Pues aquí no estamos mirando la respuesta natural, pues habría que calcular el valor de alfa, el valor de... No, aquí ni siquiera hay L, solamente una de cero. Ah, ok, ok. Vamos a aplicar esa parte. Solamente se pone el DC y aquí estamos nuevamente trabajando en el estado estable. De que yo he estado, ¿no? Para estar en el sitio de la selección de los lo demás que el valor eficaz está definido para una señal periódica. Y la respuesta natural le quita ese valor, ese comportamiento periódico a la respuesta. Entonces no podríamos definir un valor eficaz en ese momento. Sí, digamos, acá tenemos una excitación senoidal. Si de pronto la fuente está apagada, lo que vamos a tener es algo así, empezamos a cargarnos y en algún momento empezamos a la función senoidal.
Ah, no, pero la carga sería más bien. La carga empieza así. Seguramente la parte senoidal efectivamente se afecta. Esta parte no está tan perfecta, es más bien un poquito distorsionada hasta que ya alcanzamos el comportamiento senoidal. Entonces, en esta parte no podemos identificar claramente un periodo, porque si bien vemos algunas oscilaciones con una frecuencia, la señal no es periódica, ¿sí? La amplitud acá no va a ser la misma que acá. Entonces ahí no podríamos definir valores eficaces. Y si fuera descarga, sería algo al contrario. Vengo con la señal senoidal, alcanzo un valor y se descarga. ¿Sí? Entonces ahí nuevamente se pierde el comportamiento senoidal. Actúa así como que viene acá. Sí. Igual, para esa parte natural a mí me interesa solamente la respuesta instantánea. Aquí estoy asumiendo que veníamos conectados a la fuente senoidal y se apagó o se desconectó la fuente. Y entonces pasaríamos de la senoidal a cero, y para eso tenemos el transitorio. Bien, chicos. Miremos otro, es el de este mismo taller, otro por el que lo he hecho más abajo. No sé si alguno que les parezca de interés. Pero a mí me gustaría que miráramos uno del taller avanzado. ¿Del taller avanzado? Sí, o sea, como para mirar la dificultad y eso. No tengo ninguno en específico. Entonces, hagamos el taller, venimos al taller avanzado a ver si hay alguno, pues por tiempo, porque somos más, un poquito más complejo, de pronto nos demoramos más. Si nos queda tiempo, miramos uno del taller de ellos. ¿Listo? No sé si alguno en particular. Esta vez ¿Ese puede ser? Sí, señor. Listo. Lo que se ve, vamos a mirar. Espérenme, termino de borrar acá. Aquí nos dan la figura, el circuito que está acá. Esto es lo que les decía, aquí tenemos un vatímetro. La dibujamos como una bobina en serie y una en paralelo. Pues básicamente medir la corriente y medir la tensión. Lo mismo acá, otro vatímetro. A pesar de que aquí hay switch, normalmente aquí no vamos a analizar transitorios, solamente vamos a mirar efectos de conectar estas compensaciones, estas cargas. ¿Listo? Entonces, nos piden considerar el sistema, la fuente ya tiene un valor RMS, 214 volts, RMS. Conectamos una impedancia Z1, que es esta de carácter inductivo. Nos dan el valor de la corriente eficaz y la lectura del vatímetro. ¿Qué nos lee el vatímetro?
¿Qué habíamos dicho que nos medía el batín? O el guante. La potencia activa. Entonces, si yo tengo la potencia activa y tengo el valor eficaz de la corriente, tengo el valor de eficaz de la tensión. Sí, pero es que solamente tenemos Z1. S1 y S2 están abiertos. Entonces solamente tenemos esta en conexión con Z1, por lo tanto la corriente va a ser la misma, la tensión va a ser la misma y la potencia será la misma. Solo que esta la entrega y Z1 la consume. Pero cuando estamos conectados, entonces ya ahí sí estaríamos pidiendo esta potencia de la cuantía. Exactamente. Entonces, en esta primera parte, podemos encontrar fácilmente el valor de S, el valor de P, ya lo tenemos. Con eso podemos hallar el ángulo de la impedancia. Y como tenemos también el valor eficaz y el valor eficaz de la tensión y el valor eficaz de la corriente, podemos hallar la magnitud de Z1. Luego, dice que se conecta un banco de compensación reactiva, entonces se cierra este interruptor S1. Aquí hay un amperímetro, ¿sí? Solamente el amperímetro para medir la corriente. Entonces, básicamente lo que tenemos es la corriente en el banco de compensación. 16.3 amperes RMS. Este interruptor está abierto, entonces todo esto no lo considero. Solamente tengo estas dos cargas en paralelo. De esta conozco la impedancia, de este conozco la corriente. ¿Listo? Aquí no me dan medida del voltímetro W1. Pero el voltaje sí es el mismo porque están en paralelo. Y luego conectamos la carga Z2. S1 continúa cerrado, entonces vamos a tener las tres cargas en paralelo. Pero Z2 tiene un factor de potencia unitario. ¿Qué significa que tengo un factor de potencia unitario? ¿Qué valores puede tomar el factor de potencia? Y si yo digo que tiene un factor de potencia unitario, eso es 1. Y si tengo un factor de potencia igual a 1, ¿qué tipo de impedancia es Z2? Es una resistencia. ¿Sí? Me dicen que esto es una resistencia. Si el factor de potencia está en atraso, sería inductivo. Si el factor de potencia está en atraso, sería inductivo. Si está en adelanto, sería capacitivo. Entonces, aquí conecto esta resistencia, quiere decir que la potencia, o sea, aquí solamente le voy a sumar P, no le voy a sumar Q, pero al sumarle P, pues obviamente se modifica también el factor de potencia del circuito equivalente y el ángulo de la impedancia equivalente. Entonces, bajo estas condiciones, se nos pide hallar la potencia aparente de la fuente, es decir, S. Aquí podemos medir P, tenemos una relación con la potencia 2. Y ya. ¿Listo? Entonces, vamos a ir mirando hasta dónde llegamos.
Antes. Entonces, esto por aquí. Y vamos a ir a la primera parte. Sí. Entonces. Ya vi que esto no tiene. Como si estuviera empañado la cama mucho. Entonces. La fuente tiene una tensión RMF. De 214 volts RMS. ¿No está dando frecuencia? No, aquí no nos están dando frecuencia. Pero tampoco nos piden. No, tampoco es mecánico. Digamos, algún elemento para de pronto utilizarlo. ¿Sí? Nos piden al final una potencia. Entonces vamos a estar trabajando con básicamente potencias. Y la primera prueba es conectar Z1 en paralelo a la fuente. Bueno, ahí esa conexión pues podría verse también en paralelo o en serie porque solamente son los dos elementos. No voy a dibujar el batímetro, ¿listo? Para no complicarnos un poco con el dibujo. Por otro lado, igual de lo que nos va a decir, antes como drive, que va a ser la transporte potente, y podemos calcular la sobrecarga de RMS al cuadrado sobre el tema. Pero es que Z no lo tenemos. Sí. Entonces aquí tenemos el valor de S. Nos dan una medida de la corriente. Esta es sub S y aquí I sub S. Es igual a 26 amperes RMS. Y nos dan la potencia, que es la medición del batímetro. Es 5229 watts. Además, Z1 es inductivo. Eso también lo dice el enunciado. Tengo el valor de la tensión eficaz y de la corriente eficaz. Tengo el valor de la potencia aparente. Sí, simplemente va a ser multiplicar esas dos magnitudes. ¿Cuánto nos da 214 por 26? 5564. 5564. Esto está en volt amperes. ¿Esa es la masa que nos debía? ¿O no sabemos que es 100% inductivo? No sabemos, y no lo es. Porque la magnitud de S tendría que ser el mismo valor de la magnitud de la potencia T. Pero si tenemos esa relación definida por el factor de potencia, que es el coseno del ángulo, y es P, 5229
sobre S, 5564. O sea que teta Z1 es igual al coseno inverso de eso. Diecinueve punto noventa y ocho. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué? Por los cálculos y por una negativa. Por los cálculos, ¿no? Porque esto puede ser coseno de menos teta Z1. ¿Por qué una inductiva? ¿Por qué inductivo? La información, exactamente. Nos dice, es inductivo. Entonces, por eso aquí va con signo positivo. Y además puedo aprovechar y calcular la magnitud de Z1 por ley de Ohm, es B sobre I, 214 sobre 26. No importa que sean RMS porque ambos son RMS, ¿sí? ¿El valor de qué? De la corriente no se parece, ¿no? Sí. Esto es lo que nos viene. Yo creo que no importa que sean RMS, ¿por qué? Porque ambas son RMS. Si yo calculo el máximo, sería multiplicar ambas por raíz de 2. Entonces no tiene ningún efecto. Si alguna fuera RMS y alguna fuera máxima, ahí sí habría que tener en cuenta el factor de raíz de 2. ¿Listo? Es más, veámoslo. Ya, 8.23, ¿sí? Sí, señor. Pues tenemos Z1 igual a 8.23 a un ángulo de 19.98 grados. ¿Listo? De eso nos sirve esta primera parte. Esta primera parte de acá, esa información que nos dan ahí, nos permite calcular Z1 y ya, al cambiar la configuración del circuito, es decir, al conectar este banco de compensación, la medición del vatímetro tiene que cambiar, en teoría, ojo, ahorita miramos por qué no cambia. Y los valores de tensión y de corriente también cambian, por supuesto. Bueno, de tensión no, porque todas están en paralelo, pero de corriente sí. Entonces vamos a esa segunda prueba. ¿Listo? Se conecta al banco de compensación reactiva. S1 está cerrado. El amperímetro ideal registra una lectura de 16.3 amperes. S2 está abierto. Entonces, mucha atención a esta palabrita, compensación, bueno, aquí está de sobra, compensación reactiva. Se conecta inductancias. Exactamente, se conectan inductancias o capacitores. ¿Sí? Si nos dicen que es compensación, y la carga Z1
es inductiva, entonces, ¿qué tipo de carga será esta? ¿Capacitiva o positiva? Capacitiva. ¿Listo? Profe, ¿ahora lo que corre es la resistencia activa? Buena pregunta. Se cobra la potencia activa más una fracción de la potencia reactiva. Bueno, una parte de la potencia reactiva. Y eso tiene que ver un poco con el triángulo de potencia. No lo expliqué porque por tiempo pues no nos quedó mucho espacio. Pero básicamente, yo debo tratar de mantener este ángulo lo más pequeño posible. Ah, no, pero no se va a decir nada. Y por eso tenía que ser lo más pequeño posible también. Bueno. Y cumplo con esa condición. Vamos a graficar un poquito más abajo acá. Si cumplo con esa condición y el ángulo es pequeño, solo me cobran la potencia activa. Pero si me paso de un límite y tengo mucha Q, digamos que el límite es por acá, entonces no me cobran esta, pero sí me cobran esta que me paso. Sí, normalmente es la mitad, pero puede variar. Entonces yo puedo tener hasta acá 0.5Q que no me cobra. Pero si me paso, este excedente me lo empiezan a cobrar. Por eso se considera que sea más pequeño. Por eso buscamos compensarla. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo. Aquí ese ángulo no se ve tan crítico. Sí. 20 grados no es tan. Ajá. Pero digamos que sea una aplicación donde se requiera quizás un factor de potencia casi perfecto. Y por eso hacen la compensación. O simplemente porque el ejercicio fuese un ejercicio académico. Zeta 1 es 8.23 a ángulo de 19.98. Conectamos este capacitor. Voy a dibujar un capacitor para que lo recordemos más fácil. Aunque es un banco, ¿sí? Pueden ser varios capacitores. Y aquí la llamamos la C. Llamémosla C. De todas maneras, en el dibujo no le dan nombre. Dicen que es un banco de compensación reactiva. Pues llamémosla C. Pero si nos dicen que la corriente que viene por ahí es de 16.3 amperes RMS. Es más, no la llamemos, se llama la XC. Entonces, para esa XC, yo tengo el voltaje, es 214 volts RMS, y tengo la corriente, y 1.6, ¿cierto? Ah, no, 16.3, aquí me faltó 3. 16.3 amperes RMS. ¿Qué puedo calcular que me sirva? Podría calcular la magnitud de S, ¿sí? Pero no me va a servir porque después voy a tener que conectar otra carga y ya se va a perder esa potencia, ¿sí? ¿Qué permanece si yo conecto otra impedancia? La tensión, pero esa ya la tengo. Pero este banco de capacitores no va a cambiar. Entonces lo que voy a utilizar acá es el cálculo de Z sub C, que es básicamente menos J X sub C es
X sub C, lo que una vez, X sub C a un ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? Y la magnitud de X sub C la hallo directamente con la magnitud de B sobre Y. 214. Voy a poner otra vez el raíz de 2. 16.3 raíz de 2. Profe, ¿por qué decimos que es menos, no, menos 90 grados y no 90 positivos? Porque dijimos que era un banco reactivo, pero ese reactivo es de compensación. Si esta Z es inductiva, yo voy a compensar con capacitores. Y al ser inductancia capacitiva es menos J, y menos J es menos 90. Ah, listo, profe, gracias. ¿Vale? Gracias, por favor. Podemos decir acá, ahí donde estoy anotando los valores de mis elementos, que vamos a anotarlo así para que sea más fácil. Z C es igual a menos J 13.2. ¿Listo? Es todo en ohms. Y con eso ya tengo la segunda condición que me da problema. ¿Listo? Vamos acá. Esta fue la que acabamos de hacer. Siguiente. Se conecta una carga, bueno, una impedancia de carga Z2, o sea, se cierra este interruptor. Con un factor de potencia unitario. Ya habíamos dicho qué significaba eso, ¿cierto? Sí, pero no. Y nos dice que la relación de los vatímetros es 9.5 de este respecto a este. ¿Listo? Ahorita lo miramos. Estas condiciones, calcular el valor de la potencia aparente, o sea, el valor de la magnitud de S de la fuente senoidal, ya con los dos interruptores cerrados. Entonces aquí solamente nos dan esta información y que Z2 es una resistencia. Sí, pero también podemos verlo como que está calculando la potencia de Z2. Recuerden que es equivalente para ambos lados, solamente que pues en un caso sería la potencia que entrega y en otro lado la potencia que consume. Pero sí, sería decir que es la potencia de todos estos elementos.
Pero en ese conjunto de decisiones que tengo que sería solo la potencia del sector, porque si no tengo que cobrar, por ejemplo. Pero igual, es una resistencia que no conocemos. Entonces, Profe, ¿por qué decimos que Z2 era una resistencia? Factor de potencia unitaria. Listo, gracias. Factor de potencia unitario es igual a coseno de cero. Y la única impedancia con 0 grados es una impedancia netamente resistible. Resistencia. Vamos a llamarlo R2. Para que sea consecuente con Z2. Y de acá tenemos la relación. ¿Dónde está? W1 sobre W2. W2 me da 550.42. ¿Cómo estamos calculando W2? Sería W1 sobre 9.5. ¿Y cómo estamos calculando W1? W1 no es el que nos otorgaron. No es el que nos otorgaron en la primer caso. No, señor. En este caso, que este batímetro 1 nos da 5229, era cuando solo teníamos conectada la carga Z1. ¿Sí? Al conectarle las demás cargas, las demás impedancias, el valor de esa potencia cambia. Entonces yo ya no puedo decir que este valor sigue siendo vigente porque ahora tenemos un nuevo circuito. Listo, sí, señor. Ustedes tranquilos. No tenemos el valor de sí, puede. Entonces, tenemos Z1 y Z0. Vamos a hallar esas potencias. Vamos a hallar la potencia 1, que será igual. Si tengo la Z y tengo la tensión, entonces voy a hacerlo directamente así. Magnitud de B eficaz al cuadrado sobre magnitud de Z1, y el ángulo sé que sigue siendo el de la impedancia, entonces ya lo tengo, 19.98. ¿Sí? Por eso calculamos las impedancias, porque las impedancias no cambian. Y en el circuito no cambia la tensión porque siguen siendo conexiones en paralelo. Entonces, ¿cuánto nos da esa potencia 1? Que sería básicamente 214 al cuadrado. Bueno, aquí ponemos el valor de una vez ya listo. 214 al cuadrado sobre 8.23. ¿214? 5564.54. 5.52. 32 a 19.98. Potencia 2. Perdón, potencia C. Magnitud de J eficaz al cuadrado sobre la magnitud de Z sub C, que es X sub C, a un ángulo de menos 90 grados.
Entonces será 214 al cuadrado sobre 13.12. 3.400. Un ángulo de menos 90 grados. Es más, hagamos esto de una vez. Convirtamos estas potencias a valores cartesianos. Es decir, P más corta Q. La primera me da 5.229.6. Más 1.901.35J. Listo. ¿Y la segunda? ¿Tiene alguien ya? Sería... Sí, P vale 0, el ángulo es 90 grados negativo, ni siquiera tengo eso. Y yo te daría menos 3.490.5. ¿Cómo? Menos 3.490.5. Sí, exactamente lo mismo. Ahora sí. Por DLG es S más J Q sub S. Es igual a P sub 1 más JQ sub 1 menos JQ sub C más P R2 o P2. No tiene tanta. Y como son números complejos, pues igualamos por separado. Q sub S, la parte imaginaria, empezamos por aquí, que es la que tenemos, es Q sub 1 menos Q sub 2. O sea, 1901.35 menos esta de acá, o sea que nos va a dar negativo. 1901.35 menos 3.490 menos 1.189. ¿89? Sí. Esa está fija, ya la calculamos, ya es la que quedó. Hacemos aquí arriba. Entonces, S sub S, o sea, la de la fuente, es igual a P, que todavía no la hemos calculado, menos J. Menos J, 1589.19. Nos falta ya P. Entonces, P sub S es igual a P sub 1 más P sub 2. ¿Sí? Porque la carga de compensación no tiene
un valor de potencia activa. Peso S es la medida del batímetro 1. Peso 1 es 5.229.6. Más, pues entonces la medida del batímetro 2, pero esa medida del batímetro 2 es 9.5. Perdón, el batímetro 1 sobre 9.5. Desde ahí tenemos que despejar el batímetro 1. Y nos quedaría 5.229.6, 1 menos 1 sobre 9.5. Ya es la relación. Entonces ya solamente es el valor del batímetro 1 es la misma potencia de la fuente, la potencia activa. 844. Y el problema nos pide la magnitud de la potencia aparente, entonces es básicamente capturar la magnitud de este número completo. ¿Cuánto? 6.057. Entonces, la potencia aparente en este caso es 6.000. Bueno, vamos a ponerlo aquí aproximadamente 6 kVA. ¿Sí? Ese es 6.057.03. Aquí pues una aproximación muy, muy brusca, pero como la idea. Listo. Entonces, como se dan cuenta, realmente no es difícil. Es simplemente ir llevando los conceptos paso a paso. Una pregunta de este, algún paso que no hayan entendido.
Perfecto. ¿Puedes repetir la parte en la que hace lo de P sub S más J cubo sub S? Profe, este resultado final a mí no me cuadra. Dice que lo estoy haciendo con calculadora. Bueno, no entendí, la verdad. Que la magnitud de SS me da 7.434.03, no 6.000. Ok, bueno. Entonces lo que haya 7.000. 7.434.03. Lo mismo, 7.43. Igual esa parte no me compete a mí, eso ya es cuestión de ustedes que tengan cuidado con los cálculos que hay. La parte de la potencia, la ecuación que plantea ya fue esta. PS más JQ sub S es igual a P1 más JQ sub 1 más, perdón, menos, que es la tasa de JQ sub 6, más P sub 2. Es básicamente la aplicación del teorema de Telemann. P sub S más JQ sub S es S sub S. Es decir, la potencia compleja que entrega la fuente. ¿Sí? La fuente es el único elemento activo. De aquí en adelante, todos son elementos pasivos, por lo tanto, todos estos elementos consumen energía. La potencia que entrega la fuente se distribuye entre los tres elementos. Y el teorema de Telemann me dice que la potencia entregada es igual a la potencia consumida. P1 más JQ sub 1 es la potencia consumida por la impedancia Z1, que es inductiva. Pero no es inductiva pura, entonces tiene una componente resistiva que consume potencia activa, y una potencia, perdón, una componente reactiva, una reactancia o una inductancia en este caso, que consume una potencia reactiva, más S sub C, que es la carga o el banco de reactancias de compensación. Dijimos que era capacitivo porque era justamente para compensar este efecto de inductancia. Entonces, si yo tengo esta potencia acá, pues lo que hago es conectarle una potencia negativa en Q para compensar ese efecto. Y no tiene componente resistiva porque la idea es mantener la P constante. Sin embargo, después sí conectar otra potencia, otra carga, en este caso era netamente resistiva, que es la Z sub 2. Nosotros ya la llamamos directamente R2 porque nos decían que era de un factor unitario. Y entonces aquí lo que tenemos es básicamente el teorema de Telemann. Esto. De ese teorema de Telemann aparece esta expresión. Nosotros la utilizamos acá ya separada de la parte real, que es esto de acá, esta de acá y esta de acá. Entonces, por la parte real sale P sub S igual a P sub 1
más P sub 2. Y como no se pueden mezclar, entonces la parte imaginaria nos da otra ecuación. Q sub S, Q sub 1 y Q sub C. Entonces la parte imaginaria nos da la otra relación. Q sub S igual a Q sub 1 menos Q sub C. ¿Sí? Ya quité las J porque todos tienen J, entonces se eliminan de la ecuación. El signo permanece, entonces por eso nos queda aquí Q1 menos Q sub C. Y tengo estas dos expresiones. Estas Q ya las tenía, las calculamos a partir de la impedancia y de la tensión RMS, entonces pudimos calcular rápidamente la Q total. La P, de esa P solamente teníamos P sub 1, pero el problema nos daba la relación entre P de la impedancia 2 y P total, o sea, la de la fuente. Y de ahí pues fue que pudimos hacer el cálculo con esa relación para poder despejar la que me interesaba, el valor de la potencia de la fuente, 5800. ¿Listo? Perfecto. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Creo que alcanzamos a dejar planteado de pronto un ejercicio del taller de la Edad Media. No sé si alguien tiene ya alguna idea de cuál. No, no sé. Yo voy pasando aquí de pronto, si lo ve, me avisa. Ok, pues aquí tenemos para el circuito de la figura, calcula el valor de Z de tal forma que extraiga la potencia activa máxima si A, Z es una resistencia pura, y B, si Z es una impedancia de carácter desconocido. Esto adicionalmente calcula la potencia activa en ambos casos. Ok, eso fue lo último que mencionamos, creo, que es la máxima extracción de potencia. Ajá, necesitamos hallar un equivalente de Thevenin del circuito. Y acá, bueno, aquí tenemos esta parte de L desconocido. ¿Vale? Ok. Z es una resistencia pura. Habíamos mencionado cuál era el valor de esa resistencia pura para extraer máxima potencia, ¿cierto? A la magnitud de la impedancia de TL. Y si Z es una impedancia compleja, pues tendría que ser el valor conjugado, ¿cierto? Aquí no nos dan que esto sea fijo, nos dicen que es todo completamente desconocido. Entonces, el core del problema es hallar el equivalente de Thevenin.
La fuente es 10 coseno de 2t. ¿Eso quiere decir que cuánto vale omega? Vale 2. ¿Cuánto vale BRMS de esa fuente? 10 sobre 32. 10 sobre 32. ¿Listo? ¿Y en qué ángulo de fase está? Cero. Entonces voy a poner directamente ese paso. 10. 10. Sobre 2. A un ángulo de 0. Volts RMS. Omega vale 2. Entonces aquí tengo 2L por J. Y un cuarto. Que va a dar menos 8 por C. De hecho sería menos J. Menos sobre J. Omega C o menos J. Sobre 1 sobre omega c, eso es 1 sobre 2, 1 cuarto, 1 medio, y nos da 2. Nos falta 2. Nos tocaría hallar entonces la tensión del circuito abierto para encontrar el valor de Thevenin. Y luego hallar la impedancia equivalente. Entonces, 10 de raíz de 2, 0 grados, es igual, bueno, menos 10, paso al otro lado, entonces esto es sub S, ahí da una sub 1, y por acá ahí da una sub 2. O podemos hacerlo por mallas. Entonces ya vamos a listar piso 1 y a esto piso 2. Entonces eso se ve igual a 1 por piso 1 menos J2 por pi sub 1 menos pi sub 2 más 2 por pi sub 1 Y en el otro lado, pues tendríamos 2, 2, 3, 1, menos J2, 2, 2, menos 1, más 2, 2, más J2L por I sub 2 igual a 0.
El 2 no iría y sub 2 menos y sub 1. ¿Cómo? Ah, no, no, perdón, me equivoqué. No, no, ya no quiero otro. Es que no había visto el otro. Sí. Ahí habría que hallar las corrientes. Y determinar el voltaje. Determinar el voltaje de AB. Busqué mucho tiempo. Y determinar la resistencia, la impedancia equivalente. Una corriente que engancha con el teléfono. ¿Por qué se voltaje de AB? ¿En cuánto tiempo? Esta configuración tiene una manera de encontrar este valor de impedancia. La prima es el puente de Wheaton. Se escribe así. De esa forma se puede encontrar el valor de la impedancia. Se deben garantizar algunas condiciones y eso ustedes lo pueden de pronto revisar y calcular esa impedancia. Si no, la dejan en términos de no pasa nada. Este sistema nos va a dar un valor de I sub 1 y un valor de I sub 2. Y para hallar B a B, pues simplemente hago una pequeña ecuación LBK acá. 2 por I sub 1, perdón, por I sub 2 menos I sub 1. Más B a B. Más J2L por I sub 2. Van a hacerlo y aquí despejo B a B y tengo el valor de la tensión de TR. Para encontrar la impedancia de TR, hay que apagar esta fuente. Nos quedan solo impedancias, entonces es simplemente calcular la impedancia equivalente. Ya el paralelo, para desplazar el punto A, se calcula el paralelo no, si termina en serie, también las del punto B y si es que en el paralelo. Yo no veo combinaciones en serie y en paralelo precisamente. Se podría hacer de pronto alguna combinación estrella delta. Y delta, sí, por ejemplo, esta con estas dos está en conexión Y, ¿no? Esta y en esta también estaría en conexión Y con esta. O podemos simplemente excitar con algún valor de tensión o de corriente y calcular la Z de TR. ¿Se puede hacer aunque no haya dependiente? Sí, se puede hacer aunque no haya fuente dependiente. Creo. No, vamos a trabajar. Sí, eso me pone aquí ya una tensión, entonces yo puedo empezar a trabajar con eso y encontrar el valor de Z. Nos olvidamos del circuito y pasamos al equivalente de TL. Tenemos dos casos. El primer caso es conectarle la resistencia R. Vamos a escribir esto Z de Thevenin a un ángulo teta de Thevenin y esto es de TN
Así como lo calculamos, seguramente nos va a dar como un ángulo. Ángulo teta, a ver. Igual no nos interesa ese ángulo. Porque R debe ser igual a la magnitud de Z de Thevenin. Y para calcular la potencia de R, necesito la magnitud de V de Thevenin al cuadrado sobre la magnitud de Z de Thevenin. En el otro caso, el mismo equivalente de Thevenin, porque es el mismo circuito, pero ahora la carga es un A, y el pedal sea que también tiene ángulo. Esto sigue siendo Z de Thevenin, ahora ángulo teta de Thevenin, esto sigue siendo V de Thevenin, ahora ángulo teta B. Y ojo con lo que me pide el problema. El problema me pregunta la potencia activa en ambos casos. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces aquí Z y es R más JX más o menos JX va a ser igual a R de Thevenin menos más JX de Thevenin. ¿Sí? No sé si aquí la diferencia, si es más, aquí va menos, si es menos, aquí va más, porque es el conjugado. Pero la potencia activa será igual a la magnitud de V de Thevenin al cuadrado. Si son el conjugado, la magnitud de Z de Thevenin conjugado es la misma magnitud que Z de Thevenin, ¿cierto? Voy a dejarlo así, pero es la misma magnitud de Z de Thevenin. Y esto es la S. Me faltaría coseno de teta Z. Pero teta Z es menos teta de teta. Esto lo puedo quitar. Y esa sería la diferencia. Y chicos, ¿alguna pregunta ya para terminar? Porque es que en el segundo el coseno es negativo. ¿Qué parte del ángulo? Eso es el ángulo. ¿Este? Sí, sí, señor. Porque Z es Z de Thevenin conjugado. Entonces, si Z de Thevenin es una magnitud a un ángulo teta, entonces su conjugado será la misma magnitud, pero a un ángulo de menos teta de Thevenin. Sí, esto es teta Z. Sí, se va que vamos por eso, porque tengo un inductor, entonces eso es igual a la parte compleja de Z de Thevenin. A la magnitud.
Y el problema es eso. De todas maneras, aquí la idea es siempre, pues, si es máxima transferencia de potencia, siempre vamos a tener una resistencia, porque es la que queremos que consuma el máximo posible, o que extraiga el máximo posible. Pues chicos, juicio, revisen más ejercicios, sigan estudiando y nos vemos el martes. ¿Vale? Listo, profesor, gracias. Hasta luego. Listo, profesor. Hasta luego, profe, gracias.